Muy buenos días, gente. Una vez más aquí seguimos con los videos, que ya tiene ratito que no, como dos semanas que no he subido videos. Es que hemos andado muy ocupados y a veces se pone difícil la cosa. Pero bueno, quiero grabarles este video aquí por donde vivimos nosotros, Florida. Y yo creo que en todo el país está caliente ahorita. Está calientísimo el asunto. Entonces, les quiero enseñar en este video cómo poder pegar bloque en un clima muy caliente. En otros estados está más caliente, pero ahorita aquí está como a 100, creo que va a estar hoy. Entonces, lo que les quiero decir es la mezcla. La mezcla, si ustedes las hacen con mucho cemento, se les hace duro más rápido. Tiene que ser como arenosa. Entonces, si usted le echa más arena que cemento, le va a durar más para que la mezcla se haga dura. Pero no le eche mucho, porque si no, entonces va a quedar muy pobre, ¿okay? Entonces, así más o menos es. Estamos haciendo un trabajo. Esta es una fundación para una casa que va a estar grandecita. Esta casa, más bien, le va a estar muy grande. Mira todo lo que se ve para allá que hicimos. Entonces, estas cinco líneas de bloque que le estamos poniendo apenas es la fundación de abajo. Arriba de la quinta línea es donde va el piso. De ahí para arriba va a empezar a contar, pues, lo que es bloque, que es el primer piso. Y pues quiero mandarle un saludo a todos las nuevas personas que se han suscrito al canal y están aprendiendo de tus videos. Pues ese es el motivo, que la gente se dé cuenta y que puedan aprender también. Ok, vos. Entonces, yo les platico que allá por el año, en el año 2000 y en el 2001, cuando yo empecé a pegar bloques, era muy poco la gente hispana que pegaba bloques. Casi no. Entonces, era difícil aprender. ¿Por qué? Porque uno que otro hispano que aprendía a pegar bloques, no le quería enseñar a uno. No sé por qué motivo, pero no querían que uno aprendiera. Entonces, a mí un americano fue que me ayudó a pegarlo, me enseñó. Entonces, lo que no hicieron conmigo, yo quisiera hacerlo con la gente por ahí, a enseñarles a pegar bloque. Y pues, se empieza por ayudante y después se pone a pegar bloque. Pero pues, si ya pasaron unos 4 o 5 años y usted sigue de ayudante, pues ya es tiempo de que agarre la cuchara y empiece a pegar unos cuantos bloques, ¿verdad? No vamos a mentir, o sea, cuando es un ayudante, pues gana menos que cuando es un albañil, o sea, que pega bloques.
Entonces es muy importante que aprendamos a pegar bloque. Recuerdo que en aquel tiempo yo me llevaba mis botes de arena para mi casa, me llevaba un bulto de cemento en mi casa, yo me hacía mi mezcla allá y me llevaba unos cuantos bloques y allá en mi casa practicaba para aprender a pegar bloque, porque en veces en el trabajo, pues cuando uno está aprendiendo, pues quita el tiempo a lo mejor al albañil que está ganando por horas y al patrón pues no le va a convenir. Entonces yo me llevaba mi material a la casa y allá practicaba. Tengo varios videos en mi canal donde enseño lentamente cómo echarle la mezcla al bloque, cómo pegar los bloques, a dónde pegarle al bloque para que se vaya nivelando. Les sugiero esos videos, les puede ser de mucha ayuda. No me daba cuenta que así como el clima está de caliente ahorita y bien bochornoso, o sea que no hay mucho aire, está difícil para trabajar y hablar a la misma vez. Cuesta trabajo porque siente uno que se queda sin aire. Pero bueno, lo hacemos con el propósito de que ustedes se ayuden y aprendan ciertas cosas. Ok, gente. Entonces ahorita voy a acabar 5 líneas aquí. Aquí no le estamos cerrando. Recuérdense que yo le he dicho en otros videos que aquí se tiene que dejar abierto para que pasen los trailers de tierra, para emparejar todo a nivel del bloque abajo. Esas 5 líneas se van a emparejar de tierra y arriba de ahí se va a echar el 4 pulgadas de losa de piso, todo, ¿okay? Entonces le deja abierto aquí para que se meta el trailer y descargue la tierra hasta acá. Una vez que se llenó todo de tierra, entonces sí, yo regreso y le ponemos la pared para atrás. Así es como funciona este sistema. Entonces mira, ahí vamos con el trabajito. Ya nos falta de aquí esta línea para allá nomás. Y ahorita les voy a seguir tomando videos de cómo voy haciendo. ¿Sale, gente? Entonces, suscríbase, comente, pregunte y ahí les contesto en los comentarios yo. Saludos.